La verdad es que muy, muy contenta con este año que tuvimos. Fue un año muy largo porque con el club empezamos un 10 de enero, así que la verdad es que se hizo muy largo. Por momentos nos costó volver a cargar las pilas, pero creo que terminó en la mejor manera y todo el esfuerzo se vio. Sí, la verdad es que empezamos a full. Me acuerdo que veníamos con una racha de triunfos muy buena y estábamos con mucha confianza. Después hubo un parate que nosotras con el tiempo nos dimos cuenta que no nos conviene cuando se pare, cuando perdemos ese ritmo. Pero bueno, obviamente que después los equipos que están arriba empezaron a agarrar el ritmo del año, empezaron a agarrar también este ritmo de triunfos y nos empezaron a alcanzar y obviamente empezaron a hacer la diferencia. Por algo siempre están ahí arriba, por algo Jeva es tan campeón tantos años, así que me parece que ahí también hay diferencia. ¿Dónde se notan esas principales diferencias entre por ahí un Jeva, un Ciudad y un San Fernando, que por ahí tiene muchas jugadoras jóvenes que están recién surgiendo, pero dónde se ven las falencias dentro de la cancha o las diferencias? Y yo creo que me parece que en momentos determinantes del partido esas cosas se hacen notar, quizás en momentos de aguantar un resultado o al revés, venir a dar vuelta un resultado. Me parece que muchos hechos de los circunstancias de los partidos en una jugadora nueva o más joven me parece que puede pesar más que en una jugadora experimentada. Está claro que Jeva tiene un equipo ya muy afianzado, con muchas jugadoras del seleccionado, un equipo que realmente ya tiene una base constante durante años, y me parece que eso se nota, lo mismo Ciudad, y creo que nosotras somos un equipo que ya se está metiendo ahí arriba, que quiere meterse ahí arriba, pero que también hay que darle tiempo a las más chicas. Para mucho más. Uno a veces no se da cuenta lo que representa, ¿no?, para las chicas del equipo. Y a veces uno tiene un mal día o quizás está más apagado o quizás no le salen las cosas de la mejor manera y casi que no podés tener esos malos días porque contagias más que quizás otras jugadoras. Entonces me parece que es algo que nos tenemos que, yo me tengo que estar recordando bastante seguido. Tengo que intentar que esas cosas o esos días no me afecten porque sé que repercute mucho más en mis compañeras. Pero bueno, también es algo que me sale solo porque soy así, o sea, no es que lo tengo que andar actuando, no, simplemente sé que soy de las más grandes, que por trayectoria y por años obviamente las más chicas se apoyan en mí y a mí me gusta también ese papel porque en el pasado lo hicieron otras y yo era de las más chicas, me parece que hoy me toca este papel y nada, me gusta y lo disfruto mucho ser de las más grandes, ser de las que ayudan a las más chicas, las que saben que estoy siempre y que las voy a apoyar siempre. Y más que nada también enseñarles lo que es Anfer y lo que representa el club. También te toca a vos ser entrenadora de los más chicos. ¿Cómo te lleva ese papel? ¿Cómo te sentís en ese rol de entrenadora? Bien, la verdad es que lo empecé a hacer allá en España cuando me fui a jugar allá. Empecé a tener equipos. Ya lo había hecho acá con algunos equipos chiquitos antes de irme, pero seriamente lo empecé a hacer allá, me empezó a gustar, me empecé a meter más en el tema y cuando volví acá empecé a agarrar equipos. Este año también me fui para la rama masculina, así que empecé a agarrar, por suerte el club me dio dos equipos masculinos y dos equipos femeninos, así que nada, yo lo disfruto mucho y más si es en mi club, porque los conozco a todos, conozco a los nenes, conozco a las familias, conozco el sentimiento del club, conozco qué quiere el club, el estilo de juego del club. Entonces me parece que eso es una ventaja para mí. La verdad es que cada día que yo llego a laburar ahí, o mismo los fines de semana que estoy desde las 8:30, cada vez que llego a la cancha pienso qué lindo que es poder trabajar de lo que me gusta y en el lugar donde a mí me gusta, así que lo disfruto mucho. Ahora también eso me llevó a abrir un proyecto personal que es una escuelita de hockey con mi nombre, que también es gracias al club porque aprendí un montón de cosas ahí y me pude desarrollar como entrenadora, así que me parece que le debo mucho a Sanfer. Tenés que adaptarte a las edades, al sexo femenino masculino, que son completamente diferentes a la hora de aprender, pero me parece que eso también es una parte de docencia que uno tiene que tener. También quizás uno aprendió o va aprendiendo también de los entrenadores que tuvo, de cosas que no tiene que hacer o cosas que tiene que hacer, y obviamente que nos equivocamos mil veces, yo me equivoco mil veces. Y siempre digo que la mejor manera de aprender que tengo es con ellos, que son los que me enseñan día a día cómo manejarme. Me parece que sí, que hay que tener cuidado porque no deja de ser un deporte, quizás para algunos un hobby, otros para otros quizás algo más importante, pero
pero bueno, no deja de ser un deporte y me parece que lo principal son los valores que hay que resaltar de lo que es el hockey. Me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad. Todo equipo pasa por un proceso de recambio. Me parece que así como Alemania lo hizo y ahora está empezando se está empezando a ver eso, que ya el equipo está más maduro. Lo mismo Australia, que ya los últimos torneos tuvo buenos resultados. Holanda, la verdad es que siempre está ahí. No sabes cómo hacen, pero siempre están ahí arriba. Creo que Argentina tuvo durante muchos años resultados muy buenos y me parece que los últimos dos años no fue que son malos resultados, porque Argentina casi que no baja del podio y siempre tiene medallas, pero es verdad que se está necesitando un recambio porque no podemos pretender vivir siempre de lucha y de las más grandes. Pero me parece que también es un país muy exigente, donde en cuanto hay un mal resultado, quizás no hay una medalla, ya, uy, las leonas, no. No, me parece que hay que tener paciencia, que Argentina también vivió, el equipo vivió muchos recambios y mucho movimiento en los últimos dos años y eso repercute en lo que es adentro de la cancha. Y bueno, me parece que también hay que volver a un poco a recordar cómo se llega hasta ahí arriba. Me parece que volver a agarrar las cosas básicas que llevaron a las Leonas a estar en el primer plano mundial y quizás volver a repetirlas y volver a todas esas cosas que nos llevaron ahí arriba. Pero me parece que hay que tener paciencia. Ahora hay un recambio, hay jugadoras nuevas muy buenas que hay que tenerle paciencia, porque sin eso, o sea, la verdad es que no es fácil entrar a las Leonas y jugar bien. Así que bueno, o sea, supongo que Argentina va a volver a estar ahí arriba. Yo la verdad es que este año quise poner toda mi energía al club. La verdad es que para mí, que me hayan sacado en su momento el seleccionado fue una sorpresa, porque siempre digo que no creo que haya sido por algo deportivo y eso es lo que más duele. Entonces me parece que bueno, que a mí me gusta luchar el lugar adentro de la cancha, me gusta lucharlo desde adentro y no poder es complicado. Pero bueno, decidí poner todas las pilas en Sanfer y demostrar en Sanfer que a mí me gustaría estar en el seleccionado. Obviamente para mí, yo no lo voy a cerrar hasta el día que deje de jugar al hockey. Así que bueno, pero tampoco depende de mí, yo simplemente quiero demostrar en el club que puedo pelear un lugar en el seleccionado. Con el nivel que estuviste teniendo este año y con, me imagino, que los próximos que se vienen y con este crecimiento en San Fernando, ¿te ilusionás con que pueda volver un llamado en algún momento? Y la verdad es que quizás antes me lo pensaba mucho más y como que decía, uy, no, quiero jugar bien para el... Hoy quiero jugar bien para el club. Quiero jugar bien para clasificar a los playoffs como clasificamos. Quiero jugar bien para el año que viene poder pelear un lugar por el torneo en Metropolitano. Y a partir de eso creo que una cosa llega a la otra. Ojalá que se me dé una oportunidad, porque realmente la quiero, porque realmente considero que la puedo tener. Pero no estoy pensando todo el día. Obviamente que es una ilusión y es una puerta, una herida que quizás todavía yo no cerré, pero no, hoy la verdad es que mi cabeza este año estuvo completamente en Sanfer.